La Asamblea Nacional inició el primer debate del proyecto de reformas a la Ley de Economía Popular y Solidaria. La normativa pretende fortalecer ese sector productivo del país, otorgándole seguridad jurídica, financiamiento y otras opciones para impulsar sus productos. La propuesta de reformas a la Ley de Economía Popular y Solidaria es una iniciativa nacida en el mismo legislativo. Pretende fortalecer a ese sector donde están bancos barriales, organizaciones comunales, cooperativas y otros, impulsar su participación dado su crecimiento en temas como compras públicas y mejorar la parte administrativa y ordenar la cuestión jurídica. Tiene que ver con lo que hacen, con los emprendimientos que hacen, por ejemplo, las madres jefas de hogar, con lo que hacen los artesanos, incluso con lo que hacen algunas pequeñas empresas. El 60% de la población económicamente activa está dentro de la economía popular y solidaria y apenas está produciendo el 13% del Producto Interno Bruto. Un aspecto que contempla el proyecto es facilitar el emprendimiento con la entrega de capital semilla proveniente desde los gobiernos descentralizados. Y naturalmente, la Corporación Financiera Nacional y Banecuador tendrán que apoyar los emprendimientos. El presidente de la Comisión Legislativa a cargo de este señala que las salvaguardias en vigencia han servido para ampliar posibilidades para los productos de la economía popular y solidaria. Permite que sean los productores nacionales los que generan los bienes y los servicios que se consumen en el país. El proyecto también concibe que los supermercados y lugares de comercialización de bienes otorguen un porcentaje de superficie en los sitios de exhibición para los bienes y productos de la economía popular y solidaria. Pero dependerá en cambio ahí de la calidad de los productos que salgan de las organizaciones comunales, porque de lo contrario, si no hay calidad, nadie le va a obligar a comprar un producto de mala calidad. En la programación de la Asamblea se prevé aprobar la propuesta en el primer semestre de este año. Santiago Villasaña y Telerama Noticias. Cuando volvamos.